Bueno, sí, el próximo viernes en la estación de altura Carlos Ulrico Chesco vamos a tener el acto de inicio del ensamble de del radiotelescopio chino-argentino, en el cual van a participar autoridades de todas las instituciones que participan del convenio del radiotelescopio, como son el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, CONICET, la Universidad Nacional de San Juan, el Observatorio Félix Aguilar, la Facultad de Ciencias Exactas y por la contraparte china, en representación de observatorios nacionales de China, va a participar el embajador chino. ¿Que estará en la provincia de San Juan el próximo viernes el embajador entonces? Sí, el embajador creo que en horas de la tarde de hoy ya estaba arribando a la provincia. Bueno, coméntenos, doctora, digo, fue un largo camino, ¿no? Como para que esto se lleve a cabo el próximo viernes. Me acuerdo en el momento que lo trajeron a la provincia de San Juan al radiotelescopio. O sea, digo, muchos años de espera para que esto, que es muy importante para la ciencia y tecnología del país, fundamentalmente para San Juan, se lleve a cabo. Sí, exactamente. Es un proyecto que ya lleva décadas gestándose en el ámbito del Observatorio Félix Aguilar. Nosotros con la contraparte china tenemos tareas de investigación en el área de geodesia desde ese momento, y el radioidiotelescopio es un proyecto que ya se inició hace bastante tiempo con la intención de conformar un sistema de geoposicionamiento complementario a los instrumentos que ya tenemos en el observatorio. Así que verdaderamente poder llegar a esta instancia en la cual desde hace ya 2 meses se está realizando el ensamble de la antena de un proyecto pasó por diferentes etapas, hasta hubo que defenderlo en su objetivo científico en el Congreso de la Nación. Así que verdaderamente desde el observatorio, desde la facultad, estamos orgullosos de haber llegado a esta instancia ya del proyecto. Bueno, ¿y qué más se podrá conocer a través de este radiotelescopio? Digo, ¿cuáles son los proyectos que se tiene pensado implementar a partir de la inauguración? Bueno, el proceso del ensamble de la antena va a llevar hasta el primer trimestre seguro del año que viene, y a partir de ahí de pruebas de científicas, y Perfecto. después las dos áreas grandes en las cuales va a servir este instrumento es para el área de geodesia, que es la que nos permite posicionarnos en el ámbito de nuestro planeta, y en el área de radioastronomía, en el cual estamos formando estudiantes en esa temática en conjunto con investigadores de institutos que ya tienen trayectoria en esa temática. Así que esas serían las dos grandes áreas en las cuales vamos a trabajar con el radiotelescopio, principalmente con nuestra contraparte china, pero también con proyectos que podamos llevar adelante con otros países y obviamente a nivel nacional también. Doctora, ¿y los sanjuaninos, por ejemplo, y que quieran conocerlo, lo podrán hacer? Sí, obviamente. El observatorio tiene un sistema de turnos para poder conocer ya sea tanto la estación de altura Chesco, que es la que se encuentra en el Parque Nacional Leoncito, o la sede central acá en Chimbas. Uno ingresa al sitio que se denomina Cielo de San Juan, y ahí hay un banner en el cual uno solicita turno en los días que puede asistir. Es siempre de jueves a domingo. Y está abierto, obviamente, para todo público para que puedan conocer las instalaciones. ¿Y qué se puede detectar o determinar a través de la instalación y la llegada de este radiotelescopio? Bueno, en el caso de geodesia, lo que se determina son sistemas de posicionamiento. Y en el caso de radioastronomía, se estudian objetos que tienen muy alta energía, que no son detectables por otros tipos de instrumentales astronómicos. Entonces, de esta manera, esta técnica se complementa, ya sea con observaciones de telescopios o satélites que también están en órbita en otras frecuencias, observando objetos estelares, por ejemplo, núcleos de galaxias galaxias activas. Interacción entre objetos, agujeros negros, como quizás recordarán, hace unos años atrás se mostró un agujero negro que había sido justamente detectado
a partir de la combinación de imágenes obtenidas a partir de radiotelescopios en todo el mundo. Es decir, la técnica, el uso de un radiotelescopio permite la implementación de una técnica que se llama interferometría. Es como que podemos detectar con los diferentes radiotelescopios, combinar una imagen que tiene obviamente mejores características que si observáramos con un solo instrumento. Claro. Eso es una de las técnicas que se permite implementar con un radiotelescopio. ¿Se puede considerar a San Juan como una provincia avanzada en este tema de la astronomía, digo? Bueno, a nosotros nos va a permitir entrar a participar de lo que es la radioastronomía y la geodesia a nivel internacional. Como les comentaba recién, la radioastronomía en San Juan no estaba desarrollada porque justamente no teníamos el instrumental necesario. Colaboraciones con investigadores del IAFE y del Instituto de Astronomía, del Instituto Argentino de Radioastronomía, que se encuentran en Buenos Aires, y son ellos, los investigadores de esas instituciones, las que están asesorándonos en esta temática y capacitando a estudiantes e investigadores para que puedan desarrollarse en esta área. Es decir, nosotros vamos a empezar a incursionar desde San Juan en el área de radioastronomía, obviamente fortalecidos con, en primer lugar, con nuestra contraparte china en este proyecto, pero también con la interactuar con investigadores de nuestro país y de otros países también del exterior. ¿Y qué tiempo llevó desde que se inició el proyecto hasta la instalación que se va a llevar a cabo en pocos días? Digo, estamos hablando de años, ¿no? Sí, el proyecto originalmente tiene ya cuando desde el observatorio plantearon la posibilidad de que la contraparte china instalara un radiotelescopio aquí en San Juan, en el observatorio, y a partir de ahí, bueno, eso desencadenó generar un acuerdo entre diversas instituciones que pudieran llevar adelante ese proyecto. Por eso les decía que pasó por diferentes instancias en las cuales como ha pasado en otros lugares con el tema de la instalación de antenas, de tener que justificar que este es un proyecto exclusivamente científico. Entonces, eso también atrasó en algunos momentos. En el momento de que ya estaban todas las partes preparadas para partir desde China para Argentina, empezó la pandemia, justamente claro. Nosotros en marzo del 2020, las partes del radiotelescopio, obviamente eso también atrasó el comienzo de la instalación del radiotelescopio. Estábamos en esa instancia en dudas de que pudiese seguir adelante el proyecto, pero por suerte ya llevamos 2 meses del ensamble de la antena y bueno, y por suerte se está trabajando al ritmo previsto, más allá de algunos días que en los cuales se paró un poco el ensamblado, pero fueron creo que 2 días nada más, por cuestiones climáticas, ¿no? En donde está instalado el observatorio, hubieron algunas nevadas, algunos intensos para poder realizar las actividades, pero va todo al ritmo que previsto. Bien. Natalia, recuérdele a nuestra audiencia, ¿por qué se eligió San Juan específicamente para la instalación de este equipamiento tan, tan moderno y sobre todo de tanta majestuosidad? Bueno, el punto principal fue, como les decía recién, este es un convenio que nosotros tenemos con los observatorios nacionales chinos desde hace más de 3 décadas, que se desarrolla en el observatorio. Comenzó con el área de geodesia, y se hicieron en su momento, cuando se decide la instalación de la posibilidad de instalar el radiotelescopio, junto con el Instituto Sismológico de Bolponi, que también depende de nuestra facultad, y también equipos técnicos de la Facultad de Ingeniería, se hizo un relevamiento de posibles lugares donde instalarse, porque una de las condiciones que tenía que cumplir el sitio es que no existiera interferencia de otras radiofrecuencias que pudiesen interferir en el normal funcionamiento del radiotelescopio. Entonces se pensó en varios sitios, se analizaron varios sitios, se hicieron estudios geológicos, sismológicos, geofísicos,
para finalmente determinar que no solo por la calidad del sitio el radiotelescopio fuese instalado ahí, sino también por la accesibilidad de otros servicios que se necesitaban, que es, por ejemplo, el tema del tendido eléctrico, la fibra óptica también para el manejo de datos, y el hecho de ya tener las instalaciones del observatorio facilitaba mucho más el poder después llevar adelante la administración y el uso del instrumental. Entonces, por eso, finalmente, en el sitio donde se está emplazando ahora, que es en el predio que pertenece a la estación de altura Ulrigo Chesco. Doctora, para finalizar de mi parte, con todo lo que se ha dicho en los últimos tiempos del achicamiento por parte de la ciencia, la tecnología, si gana, como finalmente ganó el presidente electo Javier Milei, ¿a usted le genera expectativa de lo que puede pasar en los próximos tiempos, digo, con todo el trabajo científico y tecnológico que han hecho? Bueno, obviamente que sí, estamos expectantes de saber cuáles serán las medidas que se tomen de ahora en más. El proyecto tiene ciertos plazos que, por suerte, como les decía recién, se van cumpliendo y se van concretando. Nosotros esperamos ya para el año que viene tenerlo instalado el radiotelescopio. Ya hay personal que va a estar trabajando, que ya pertenecen al observatorio, y también que pertenecen a CONICET, más algunos estudiantes que van a realizar sus trabajos en el área de investigación. Así que desde la facultad y desde el observatorio se tienen proyectos ya pensados para trabajar con el instrumental y, bueno, y en la medida de lo posible, llevando adelante. Eso se irá viendo en el camino cómo se pueda llegar a concretar. Doctora Natalia Núñez, le agradecemos la gentileza de atendernos, ha sido realmente muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, esperamos que puedan tener la posibilidad de ir y conocer el sitio donde está instalado este instrumento, que también es el mismo lugar en donde hay otros instrumentos también para poder visitar. Bueno, muchas gracias, doctora. Hasta otro momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. La doctora Natalia Núñez, astrónoma en la provincia de San Juan, que va a estar a cargo y va a tener mucho que ver en esto de la instalación del radiotelescopio chino-argentino que se ha instalado en el departamento de Calingasta. Con esto nos vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos. Bueno, pausa en dinámica la primera. En un ratito seguimos.